The following contest is a schedule for one fall, and it is for the WWE Championship! Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri. Hoy os traemos una novedad que todavía no está en España y que seguro que a los amantes de la WWE os va a encantar, porque es una nueva colección, como veis por aquí, de Slam Attacks, que son las cartas de cromos, las trading cards de Tops, hechas directamente para la WWE, por eso se llaman a Slam. Ya sabéis que bueno, la diferencia fundamental de Match Attacks, que son las de fútbol, luego las Force Attacks, que son las de Star Wars, y en este caso pues Slam Attacks, que son las de la WWE. ¿Qué tiene de especial esta colección? Pues que Slam Attacks conmemora la décima colección, la décima edición de sus colecciones dedicadas a la WWE de Trading Cards, con una colección especial. ¿Qué tiene de especial? Que trae cartas... Me he enterado de que trae cartas que vienen con trozos pues de ropa de luchadores, incluso con trozos del ring, de la WWE, etcétera, etcétera. Es decir, estamos con una colección que tiene cartas muy top, muy premium, y que no podía dejar la oportunidad pasar de traerla aquí al canal como buen amante de la WWE que soy. Vale, ya sabéis que normalmente estas colecciones de Slam Attacks llegan a España, están llegando a España, las últimas han llegado a España, pero llegan con un poco de retraso con respecto al resto de Europa. Estas las he comprado por eBay, creo que las he comprado al Reino Unido. Sí, efectivamente, estas han venido del Reino Unido. Estaba dudando si las había comprado en Alemania o no. No, vienen de Inglaterra. Y probablemente si lleguen a España, lo que pasa es que ya sabéis que aquí en España no se le da tanto bombo, ¿no? No están tan promocionadas y a veces en muchos kioscos no aparecen, solo en sitios determinados. Así que, bueno, me dejo de rollos. Tenemos aquí cinco paquetitos, y tenemos el Starter Pack, el pack de inicio, que tiene el precio por aquí, a ver si podemos ver. Aquí está, que son 4,99 libras, que equivalen a 7,99 euros, ¿vale? Y nos trae, como veis por aquí, una serie de regalitos, que son, vamos a ver, trae aquí Gaming Guide, que es la guía del juego, el, bueno, Game Mat, que es vendría a ser el tapete, ¿no?, para jugar tipo Adrenaline, ¿no? Ya sabéis que Slam Attack son cartas para jugar, son cartas con valoraciones. Collector Binder, que es el archivador. 9 cartas Slam Attacks nuevas. Y aquí está. Y una Mega Collector Card, que vamos a ver lo que es. Pero bueno, hay una cosa que me encanta, que fijaros, están aquí mis ídolos, los Hardy Boys. Ay, Dios, me toco los Hardys, me vuelvo loco. ¡Delete! 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 Vamos allá. Aquí tiene, bueno, esto es para completar la colección, Tops Direct, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya es cosa de nuestros compañeros anglosajones. Vamos a abrir esto. Bueno, tenemos aquí, vamos a ver todo aquí desglosado de aquella manera. Este es el sobre con las cartas de regalo, lo dejamos de último. Y esto viene, claro, hay que montarlo. Viene, no es como los archivadores de Megacracks, por ejemplo, que ya vienen listos. Estas, las láminas que van en el archivador, hay que colocarlas en su sitio, ¿vale? Collector Binder, como veis aquí. Y viene aquí una especie de checklist, ¿vale? Momentos, oh my god, con diferentes combates, bueno, escenas de combates, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos Shane McMahon en WrestleMania 32, Kane en Bad Blood 1997, joder, este tiene que ser brutal. Los Hardy Boys, por ejemplo, aquí la que os decía yo, los Hardy Boys en WrestleMania 33 cuando regresaron otra vez, y demás, son cartas OMG, oh my god. Cartas de Raw, tenemos por aquí muchísimas, y Champions, de campeones, y Icons, con luchadores que son Hall of Fame, ¿no? Luchadores leyendas. Y en el otro lado, que esta es la contraportada, como veis aquí, fijaros lo que os decía yo. Una carta de Sasha Banks,
veis aquí, y pone aquí Ring Mat Memorabilia, que es, esto es del ring, ¿vale? Aquí tenemos de Gallows y Anderson, bueno, es la lona del ring, por así decirlo, ¿no? Para que os entendáis. Gallows y Anderson, Authentic Shit Memorabilia, que esto es un trozo de camiseta de Luke Gallows y Anderson. Y aquí, por ejemplo, de American Alpha, tenemos lo mismo, un trozo de camiseta. Estas cartas están disponibles aquí en estos álbumes. Así que, ojo, ojo al dato. Bueno, lo que os decía del checklist, tenemos aquí un lote de increíble de cartas de SmackDown Live, otro lote también de NXT, muchísimas de los cruceros de 205 Live, Cruiserweights. Tenemos Hall of Fame también, flashbacks, tenemos tag teams, es madre mía, es que son casi 400 cartas, leyendas y demás, campeonatos, los cinturones. Una colección completísima y yo que estoy deseando ya hacérmela. Y que venga aquí a España para poder comprarla, porque si no, pagando portes a Inglaterra, pues me va a salir por un ojo de la cara. Y esta es una, la Mega Card que venía aquí anunciada en el Starter Pack, que es, como veis, de Roman Reigns, con sus datos, de Pensacola, Florida, y sus Signature Moves, sus movimientos, que son el Spear y el Superman Punch. Por detrás, pues bueno, esto, pues aquí una caricatura, una especie de dibujo de Roman Reigns. Bueno, un recuerdito más. El archivador, que no tiene nada de especial, vamos a dejar por aquí. Y este es el, bueno, para jugar, ¿vale? Que ya espero que todos vosotros sepáis cómo se juegan ese tipo de cosas. Pero bueno, es así tipo póster y tal. Está muy curioso, está muy bien. Y merece la pena. Tops en estas colecciones se le ocurra mucho, mucho, mucho. Y vamos a abrir el sobre que nos venía de regalo con el Starter Pack. A ver si tenemos suerte, nos sale alguna carta tocha. Vamos a abrirlo. Estoy nervioso ya, metiéndomelo a las manos ya. Vamos allá. Y comenzamos. Vaya carta que tenemos aquí. Fijaros en relieve. ¡Oh! Un RKO de Randy Orton. Fijaros, ¿eh? A ver si se aprecia bien con la luz y todo eso. Como ahí lo va a coger a Seth Rollins, efectivamente es Seth Rollins, y le aplica el RKO. Fijaros la diferencia, ahí está, 90 de ataque, 78 de defensa, esta carta en relieve y que se mueve, o sea, es que es brutal, chavales, es brutal. Fijaros, RKO de Randy Orton, RKO from nowhere. Aquí, bueno, no pone nada, ningún código, no viene nada. Slam Attacks décima edición. Una carta brutalísima. Espero que os guste. Ya solo por sacar esta carta, el vídeo se merece un like, ¿eh? Tenéis que asumirlo. De verdad, por favor. Y continuamos con las cartas normales. Estas son las cartas base de la colección. Tenemos aquí a Kurt Hawkins, un verdadero jobber de Raw. Stephanie McMahon. Tenemos aquí a... ¿Estos quiénes son? DM61. Estos no los conozco. Estos son de NXT. Tag Team. Mojo Rawley en SmackDown. Sí, señor. Freddy Blassie del Hall of Fame. Y tenemos por aquí a Nikki Cross de NXT, que pertenece a Sanity, ese grupo de NXT que se llama Sanity. Y esa carta que os decía antes de Oh My God de Kane en Bad Blood. El año 97, también vaya casualidad que me la han metido aquí, la había nombrado antes, en este duelo contra Undertaker, los hermanos del mal, Kane y el Undertaker, el año 97, fijaros dónde va, van 20 años ya de eso, vaya tela. Ahí está esa carta, Oh My God, especial con esos brillos de Kane contra el Undertaker. Aquí otra carta brillante, especial champion, que son los Authors of Pain, campeones de la división tag team de NXT, aunque bueno, con lo que ha pasado en TakeOver Brooklyn 3, no os voy a spoilear, seguro que ya lo sabéis, pero no os voy a decir el spoiler de lo que ha pasado con los cinturones de Authors of Pain. Bueno, ese es el contenido del Starter Pack, con esta super carta brutalísima, ay Dios, he recado from nowhere. Seguimos, vamos a abrir los 5 paquetes que también he pedido a mayores de Slam Attacks décima edición, a ver si tenemos suerte. Bueno, antes de nada, vamos a ver. Por aquí siempre nos dice cositas el sobre. Vamos a ver. Nos trae 8 cartas cada paquete, incluyendo una carta OMG. Muy bien. O sea, una carta OMG la tenemos. Oh my god. Oh my god. La tenemos asegurada siempre. Y después, a ver si enfocas, cabrito.
Tenemos por aquí, las cartas especiales vienen en las siguientes proporciones. Las Icon Cards vienen en 1 de cada 2.5, las Champion Cards en 1 de 4, una de cada 4. Las más importantes, que son las memorabilia, que son las que traen trozos de camisetas y demás. Las que traen trozo del ring, viene en 1 de cada 37. Y pone aquí que Ringmat will replace 4 regular cards, es decir, que si nos toca en un sobre una carta con un trozo del ring, en vez de traer el sobre 8 cartas, nos traerá 4, ¿vale? La sustituyen, se cambia una de ring por 4 cartas normales. Las cartas con camiseta, fijaros en el detalle, es una de cada 966. ¡Madre mía! Y se cambiarán por 3 cartas regulares. O sea, si nos toca una carta con camiseta, ya podemos, echar la lotería directamente. Y las cartas de Collector Cards, uno de cada 36, que bueno, ya es una proporción más normal, ¿no? Igual que las de Ringmat. Pero bueno, vamos allá, nos dejamos de rollos, vamos a abrir esto, a ver si somos afortunados y nos toca algo chulo, chulo, chulo. Bueno, vamos allá y a ver. Tenemos por aquí Trash Can, muy bien. Un contenedor de basura, perfecto, empezamos de puta madre. Summer Rae, la diva de Raw. Tenemos por aquí a Randy Orton de Viper, con esas características de 80 de defensa, 84 de ataque. Las cartas están bastante chulas, el fondo dorado está chulo. Sergeant Slaughter del Hall of Fame, está 70-59. André el Gigante, André the Giant, también carta Hall of Fame. Y tenemos aquí a Kathy Kelly de NXT, que es una, bueno, comentarista, bueno, presenta ahí los programas y tal y cual. No, esta chica no pelea, que yo sepa. Y tenemos aquí a Ho Ho Lung, el luchador de Hong Kong, que creo que ha abandonado la WWE recientemente, de 205 Live, del peso crucero. Y la carta Oh My God que aparece en este sobre es The Rock versus Stone Cold Steve Austin en WrestleMania 17, que fue un combate brutal, que os recomiendo que lo veáis. Ahí está, The Rock contra Stone Cold Steve Austin, WrestleMania 17. Un combate tremendísimo, tremendísimo. Bueno, continuamos, que esto se está alargando muchísimo. Vamos a darle un poco de cañita para terminar. Segundo sobre, tenemos aquí a Enzo Amore, que se ha separado de Big Cass, ya lo sabéis, eso sí que ya lo sabéis. Carmela. Tenemos aquí a American Alpha, que también se han separado, el tema de Jason Jordan y tal. Mark Henry. Flashback, carta flashback. Una carta flashback. Amigo, ya sé por qué son cartas flashback. Me acabo de dar cuenta ahora aquí en vivo, en directo, live, 100% real, no fake. Bien, fijaros en el diseño de la carta, décima edición de esta colección, y fijaros en esta de Mark Henry. Es completamente diferente. ¿Por qué? Y lo pone aquí, flashback. Es una reedición de una carta de Slam Attacks de una colección anterior. Es decir, la han reeditado porque este diseño es de una colección. Tengo algunas cartas por ahí por casa, no me acuerdo el nombre, es Slam Attacks, pero tiene un nombre, una coletilla. Y la han reeditado, por eso se llama Flashback, es una carta Flashback. Y aquí no me lo pone, no me pone a qué colección exactamente corresponde. Pero es una carta reeditada, es como si, imaginaros, estamos abriendo Adrenaline del 2017-2018 y de repente nos aparece una carta, pues yo qué sé, de Ronaldinho en el Barça y Flashback. Y sale con el diseño de la Adrenaline del año 2010. Pues es lo mismo, estamos aquí en un caso muy parecido y me parece muy, muy gran acierto por parte de Topps. Me parecen increíble. Bueno, seguimos con Sting. Sí, señor. Qué gran luchador es Sting, madre mía. Y otra carta flashback de Kane. Sí, señor, un caso similar a la carta de Mark Henry. Aquí está. Seguimos con Daniele Camelia de NXT. Y la carta Oh My God es el Undertaker en WrestleMania 33, cuando fue, entre comillas, su retiro, que aún está por ver si se ha retirado de la circulación o no el Undertaker de Phenom. Continuamos. Seguimos abriendo por aquí, a la espera de que nos salga ahí una carta brutal que no hemos tenido. ¡Oh! ¡Los Hardy Boys! ¡Wonderful! ¡Sí, señor! Me han tocado los Hardy Boys, que son mis luchadores favoritos, sobre todo Jeff. Jeff es mi puto ídolo desde que empecé a ver la WWE hace muchísimos años, cuando el año 2000 o así empecé a... bueno... empecé a verlo bien, en serio, ¿no? Antes veía así, claro, Hulk Hogan, El Último Guerrero, todos esos míticos de Telecinco en los años 90.
pero en los años 2000, con esos combates con Edge y Christian, The Dudley Boys y The Hardy Boys, ahí me enamoré por completo de los Hardys, sobre todo de Jeff Hardy, que los seguí. Tuvo muchos problemas, pero cuando, mira que me alegré cuando consiguió el campeonato de la WWE y el World Heavyweight Championship. Pues aquí está, carta Tag Team Champion, porque claro, en aquella época, cuando editaron la colección, eran los campeones por parejas de Raw. Cuando ganaron el cinturón en WrestleMania 33, ahí lo están, los Hardy Boys, mi carta favorita, sí señor, los Hardys. Ala, me la guardo. Tenemos aquí carta Oh My God, pues la Elimination Chamber de 2017, Naomi como campeona de mujeres de SmackDown. Y por aquí... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es que me ha asustado. Me he asustado porque, fijaros en el grosor de esta carta, fijaros en comparación con el resto. Ya pensaba que era una carta, con trozo de algo y al final me he llevado un chasco de la leche. Porque es una carta de Braun Strowman, que la han hecho así, un poco para trolear, así súper gorda. Es que hay mucha gente que, claro, coge los sobres y empieza a tocarlos para palpar, a ver si hay carta especial o no. Porque claro, es más gordo, el material de la carta tocha. Y aquí, pues... me ha troleado aquí un poco Tops. Carta de Braun Strowman, casi me da un chungo aquí. Jey Uso. Y tenemos aquí a Finn Balor. Bueno. Nos quedan dos sobres. Nos quedan dos sobrecitos de esta apertura, que yo me lo estoy pasando pipa, porque me encanta esta colección de Slam Attacks. Me encanta, lo voy a hacer sí o sí de cabeza. Lo tengo clarísimo. Tenemos aquí a Kalisto, Triple H, mítico Triple H, John Cena, otro mítico, bueno, no hace falta presentación, Heath Slater y Rhino como campeones. Bueno, aquí no, realmente no lo pone, en la foto están como campeones de SmackDown por parejas, pero la carta no es champion, ¿vale? Es una carta normal de tag team. El Iron Sheik, carta retro, Hall of Fame, de Brian Kendrick, 205 Live, y la carta Oh My God, que es Ultimate Warrior, último guerrero, cuando lo... introdujeron en el Hall of Fame en el año 2014. Y tenemos por aquí una carta especial del Hall of Fame, Macho Man Randy Savage. Sí señor, carta, ay, con una carta especialísima aquí con estos brillos. Sí señor, me ha aparecido aquí, no me lo esperaba esta carta aquí justo al final del sobre. Muy bonita esa carta de Macho Man. La dejamos por aquí aparte. Y último sobre de esta apertura, por fin. Ya algunos estarán diciendo, ay, joder, qué pesado con las cartas. Pero merece la pena y me he gastado un dinero en traer esto desde eBay, desde Inglaterra, y yo creo que merece la pena hacer el vídeo para todos vosotros. Bueno, tenemos por aquí el Money in the Bank, el maletín de Money in the Bank. Después continuamos con Bayley, que la pobre Bayley, que ya sabéis que está lesionada, que se ha hecho mucho daño y tiene para bastante tiempo, así que vamos a tardar bastante en volver a ver a Bayley, a ver si llega a WrestleMania 34, a ver. Continuamos con Xavier Woods de The New Day. Ya sabéis que tengo los pops de Funko Pops de The New Day, ya los tenéis que buscarlos ahí en el canal para verlos. The Golden Truth, esta pareja tan bizarra de Goldust y R-Truth. Y la verdad es que, bueno, son más para entretener que otra cosa. Bob Backlund en Hall of Fame. Undertaker con esa carta retro, flashback. Fijaros en el diseño, ahí está. Esto es del año 2007-2008, más o menos. Y tenemos por aquí a Edge en abril del 2011 en Raw anunciando su retiro. Por supuesto, en un momento Oh My God, porque nadie esperaba que Edge se retirara, pero claro, sus problemas de salud en la espalda y tal lo obligaron a retirarse. Y terminamos con esta carta especial de Kevin Owens, Champion. Bueno, Champion pudo ser. Campeón de la de Universal, perdón. Universal Champion. Y hace muy poquito era campeón de los Estados Unidos. Así que le viene que ni pintada esta carta Champion a Kevin Owens. El más conocido también como Kevin Steen. Bueno, chavales, yo creo que la apertura estuvo espectacular de esta colección de Slam Attacks 10. A ver si llega a España pronto. Yo, ojalá que venga prontísimo. Espero que igual cuando empiecen los colegios y tal, septiembre, octubre, igual debería de llegar. O incluso más tarde, porque eso depende cómo lo haga Tops, ¿no? Porque Tops ya sabéis que va a traer la colección de la Champions League e igual no quiere solapar las dos colecciones. Entonces igual nos manda primero la Champions League y posteriormente nos manda WWE. No lo sé, a ver si me entero, a ver si soy capaz de enterarme, pero yo creo que esta colección tiene que estar en España sí o sí. Y nada,
Lo más destacado es la carta de Randy Savage. Icon, los Hardy Boys. Mis queridísimos Hardy Boys. Es que me encantan, me encantan. Y esta carta que ya solo esto merece un super like. A ver qué os parece. El RKO ahí aplicado a Seth Rollins. Brutalísima esta carta de Slam Attacks. Bueno chicos, si os ha gustado, por favor dejad vuestro like, comentarlo, a ver qué os ha parecido. Si queréis ver más aperturas de esta colección Slam Attacks 10, si queréis ver más, por favor dejad vuestro like, comentarlo, y yo me encargaré de traer más y de comprar más y traerlos al canal. Suscribiros al canal también, que es muy importante, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! Nah, nah, nah.